Vamos a leer verso 18 y verso 19. Este es un verso bastante conocido, pero que carga bastante, hermano, también de parte del Señor. Y vamos a estar aquí leyendo Primera de Pedro 1, 18 y 19. Cuando lo tenga, diga un amén, por favor. Dice de la siguiente manera: sabiendo que no fuisteis redimidos, otra versión dice rescatados, de vuestra vana manera de vivir, oiga lo que dice, ¿qué dice? Heredada de vuestros padres, con cosas perecedoras como oro o plata. Verso 19: sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Voy a leer otra vez esta parte. Quiero que por favor ponga atención. Dice: heredada, oiga, de vuestros padres. Otra vez, 18: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Y después, verso 19 dice que fuimos redimidos con qué? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ir ahora aquí al Salmo 47. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Aquí también vamos a ver algo muy interesante, que quizás usted diga: bueno, no tiene nada que ver, pastor, con lo que, ¿verdad?, acaba de leer usted. Pero en realidad, hermano, está muy conectado, y vamos a ir descifrando un poquito esta palabra. Aquí dice en Salmo 47, verso 1 al verso 6, dice de la siguiente manera: al músico principal de los hijos de Coré, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las gentes debajo de nuestros pies. Él nos elegirá, oiga, Él escogerá, esta versión dice elegirá, nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amo. Después dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ahora, en esta hora, le voy a dar el tema de esta palabra, porque más que todo, el tema de esta palabra esta tarde, hermano, o más bien, más o menos como a las 12 del día, ¿verdad? Algo cayó en mi espíritu fuerte. Y estaba estudiando desde la mañana y le decía a mi esposa: acaba de percibir una palabra que me, la verdad, hermano, me sacudió, le digo. Y fue estas palabras: debería de estar en el hoyo, por eso estoy celebrando. Lo voy a repetir otra vez, oiga: debería de estar en el hoyo, por eso estoy celebrando. Mientras vamos entrando a esta palabra, usted se va a dar cuenta de lo que estamos hoy tratando. Amén. Vamos a darle gracias al Padre por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos hables, que nos ministres a la luz, Señor, de tu palabra, y que nos dé, Señor, tu revelación, tu iluminación, Señor. Una palabra que nos hable, Señor, a nuestro pasado, que nos hable también en nuestro presente y también a nuestro futuro. Te pedimos, Padre, que vengas hoy, Señor, a edificarnos, a bendecirnos, pero también a exhortarnos, a alinearnos con tu propósito, Señor. Te damos a ti gracias en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar en esta maravillosa noche, miércoles entre semana. Debería de estar en el hoyo, por eso estoy celebrando. ¿Cuántos están celebrando en este día la vida? ¿Cuántos están celebrando, hermano, victoria? Alguien diría: pastor, pero si viera cómo me fue ahora. Pero usted está aquí vivo todavía y bendecido. Amén. Entonces, la palabra es: debería de estar en el hoyo, por eso estoy celebrando. Amén. Bueno, en esta hora yo quiero empezar, hermano, poniendo una base fundamental a este tema. Y yo quiero en esta hora explicar un poquito por qué empecé con Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Amén.
Empezó aquí un sonido, hermano Johnny, no sé por qué. Bueno, ese fue. Entonces, yo quiero que veamos que Pedro, el apóstol, está, hermano, explicando que nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche, y todos los que nos están viendo, hermano, fuimos atrapados, oiga esto, fuimos atrapados por la herencia que recibimos de nuestros antepasados. Sin querer, sin voluntariamente querer recibirla, hermano, por medio de la guerra que existe en la sangre, fuimos atrapados por una herencia que no nos pertenecía, pero que nos alcanzó. En otras palabras, yo sé que hemos hablado mucho de esto, pero voy a rapidito fundamentar esto. El abuelo era borracho, el padre es borracho, los hijos son borrachos, los nietos van a ser borrachos. Porque en esa familia, en esa generación se mueve, hermano, ciclos espirituales llamados la iniquidad, que cuando no se rompen se traspasan de una generación a otra. Entonces Pedro el apóstol está diciendo que así operábamos nosotros. Y póngale que no era quizás alcoholismo, quizás era adulterio, quizás era el divorcio, quizás era un cáncer, donde toda la familia empezó a heredar, hasta que no se paró alguien a romper eso usando el poder del nombre de Jesús. Entonces el apóstol Pedro está explicando este aspecto y dice el apóstol Pedro de que cada uno de nosotros vivíamos bajo estos ciclos, vivíamos bajo estas condenaciones, bajo estas maldiciones, vivíamos bajo, hermano, un estilo de vida donde ya sabíamos, hermano, que sin Cristo ya sabíamos cómo nos iba a ir. Pero la Biblia dice, hermano, y Pedro lo explica, que de pronto, hermano, el Señor se metió. Dice que Él nos llamó, y cuando Él nos llamó, dice que nos salvó, nos santificó, hermano, nos dio un llamado, asumimos el llamado. De pronto Él dice que nos preparó para cosas mayores que las que estaban sobre nosotros. Entonces empezamos a mirar que de la forma en que lo hizo, escuche bien porque esto es importante, fue, hermano, a través de la muerte de un hombre, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios hombre, podemos decirlo, de que Él, hermano, entró, hermano, a romper toda maldición, muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre por cada uno de nosotros. Por eso es que por medio de Jesucristo hay rompimiento. Diga conmigo, hay rompimiento de maldiciones. Dígalo más fuerte, por favor. Alguien se tiene que poner contento de eso. Por medio de Jesucristo hay rompimiento de maldiciones. Por medio de Jesucristo, tú no tienes que ser un borracho como lo fue tu abuelo y tu abuela. Por medio de Jesucristo, tus hijos no se tienen que perder a la droga como se han perdido todos los primos. Por medio de Jesucristo, tu hogar se puede restaurar y no se tiene que perder como se perdieron todos los de tus tías. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Jesucristo, por medio de su sangre, vino a romper ¿qué? La herencia que recibimos de nuestros. Entonces fue una herencia que nos dieron. Ahora no me quiero meter mucho a eso, pero es importante entenderlo. Ya lo hemos platicado. Yo quiero que usted vea y vaya poniendo, hermano, las cosas en su lugar en esta noche. Porque cuando empezamos a mirar esto y vemos, amado hermano, que tuvo que venir un mejor pacto llamado el nuevo pacto a romper todo pacto antiguo, todo pacto ancestral, todo pacto, hermano, de brujería, todo pacto de hechicería, todo pacto de pobreza. Ese un pacto llamado el nuevo pacto de la gracia, el pacto de Jesucristo, vino a anular todo eso para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, cuando empezamos a mirar eso, alguien diría, bueno, pastor, ¿eso qué tiene que ver con el Salmo 47? ¿Verdad? Porque pareciera que no tiene nada que ver con el Salmo 47. Un salmo que usted y yo acabamos de leer que dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Pero lo que esta noche yo quiero presentar es de que este Salmo 47 es interesante, porque el Salmo 47 tiene un historial tremendo detrás del que lo escribió. En otras palabras,
Este Salmo 47 no fue escrito por David. No todos los salmos fueron escritos por David. Este Salmo 47 empieza diciendo, escucha esto, al músico principal de los hijos de Coré. Este Salmo 47 fue escrito por Coré. A ver, alguien diga conmigo Coré, o más bien por los hijos de Coré. Cuando usted mira este Salmo capítulo 47, mira que los hijos de Coré fueron los que escribieron este Salmo de alegría, de gozo, de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar al Señor con júbilo. Y usted está leyendo un canto, está leyendo una declaración que está escrita por los hijos de Coré. Ahora, estos hijos de Coré son los mismos hijos mayores de Coré que se rebeló. Quédese conmigo. Son los mismos hijos de Coré, los mismos hijos del hombre que tomó a Miriam y hicieron una rebelión en contra de Moisés. Los mismos hijos, escuche esto, que estaban, hermano, en la lista para ser, hermano, enterrados y tragados por la misma tierra. Los mismos hijos de Coré, el que se levantó en rebelión en contra de Moisés, el mismo hijo, hermano, que escribió este cántico, es el mismo hijo, hermano, que estaba conectado con los hijos de Coré, que se rebelaron contra Dios y contra el líder que ellos tenían. Ahora, cuando empecé a mirar esto, hermano, me di cuenta de qué tan importante es la madurez espiritual, hermano, en la vida del pueblo de Dios. Porque estos que escribieron el Salmo 47 no eran niños, no eran jóvenes, no eran, hermano, personas que vacilaban en las cosas del servicio a Dios, sino que la Biblia me habla en el historial que eran, hermano, hombres maduros que cuando vieron la rebelión de Coré, lo primero que hicieron fue se separaron de ese rebelde, se separaron de esa rebelión que se levantó, se separaron de aquellos que querían venir en contra del que Dios había elegido y ungido para liberar al pueblo de Israel. Entonces, cuando empiezo a mirar esto, me doy cuenta que inmediatamente ellos dijeron: yo no quiero estar junto a nada que se levante en contra del propósito de Dios. Miren la madurez tan importante que es en la iglesia. Esto no se trata, hermano, de operar en el alma. El alma, hermano, tiene sentimientos. El alma va a decir: ay, pobrecito. El alma, hermano, va a querer inclinarse a lo que se siente bien o se siente mal. Pero un hijo maduro en el reino de Dios no opera bajo lo que se siente en el momento. Opera bajo leyes y principios que dice: yo no puedo estar donde Dios se metió. Yo no puedo levantarme donde Dios se está moviendo. Hay un proceso de liberación que se está llevando a cabo y yo no puedo meterme a tratar de tomar el poder de un líder que Dios mismo lo ha levantado. Entonces, cuando usted empieza a ver esto, ¿cuántos dicen amén todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Cuando usted mira esto, usted se va a dar cuenta que dice la Biblia que ellos se separaron. Hijos mayores, hijos maduros, se separaron de Coré. Porque cuando la Biblia me habla en Números capítulo 16, verso 32, si me pueden ayudar, Números 16, verso 32, usted se va a dar cuenta que la rebeldía de un hombre llamado Coré causó de que Dios enviara a que la tierra se abriera y que se los tragara. Así dice la Biblia, que se los tragara a ellos, a sus bienes y todo lo, su casa y todo lo que pertenecía. Pero lo interesante es de que a ellos, los hijos del 47, oiga hermano, los hijos de Coré del Salmo 47, no se los comió la tierra, no los tocó, hermano, el juicio de Dios. Esto a mí me impacta, hermano.
Y esto es lo que se tiene que oír mucho en las iglesias, porque la iglesia no hemos estado, hermano, en un ministerio para ser traicionándonos unos a otros. Todos estamos en el mismo propósito, en la misma visión, vamos hacia el mismo lugar. Y usted tiene que entender que aquí, hermano, nos enseña que la iglesia, oiga, para conquistar tierras prometidas se requieren hijos maduros, hijos mayores, hijos que se separen del chisme, de la crítica, de la murmuración, del divisionismo, y que digan: estamos con aquel que Dios dijo que tenemos que estar. Esto es tremendo. Y mire, la Biblia dice que ellos, los que no fueron maldecidos, los que escaparon el juicio, los que se separaron de lo que no era de Dios, oiga, esto está tremendo. Dice la Biblia que en vez de morir fueron dimensionados. Ay, ay, ay. En vez de morir, Dios los convirtió en guerreros. En vez de morir, dice la Biblia que fueron porteros del templo de Dios. En vez de morir, la Biblia dice, hermano, que fueron llevados a un nivel de adoradores. Por eso, ¿por qué tanto alabas? ¿Por qué tanto celebras? Porque debería de estar en el hoyo. Debería de estar en el hoyo, pero no estoy allí. Dios ha sido fiel en mi vida. Oiga, ellos salvaron su generación por solamente separarse de algo que venía en contra del propósito eterno de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí en esta hora. Yo le dije a mi esposa: no voy a gritar este día, voy a sanar. Pero no, no se puede con ustedes, hermano. Entonces empezamos a ver, esto es interesante, que aquellos que estaban en la lista para ser, hermano, y morir bajo juicio, Dios lo canceló y los dimensionó a ser porteros del templo de Dios. Dios los dimensionó a ser guerreros efectivos del ejército de David. Dios, hermano, los transicionó al punto, oiga bien, que no solo David escribió los salmos, pero ahí estamos leyendo el Salmo 47 de un hombre que tenía que haber estado muerto, pero vivió. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios más que una rebeldía. Y permíteme, por favor, está bien, está conmigo todavía. Pastor, ¿por qué habla de la rebeldía? Porque si la rebeldía fue lo primero que inició en el cielo, las iglesias están llenas también de un espíritu de Coré que tiene que morir. Y la única forma que vamos a matar a este espíritu de Coré es con gente madura, gente mayor, gente que entienda, hermano, que esto no se trata de un hombre, se trata de un hombre, y se llama Cristo. El teántropes, el Dios hombre, tan hombre que la gente no podía creer que era Dios, y tan Dios que no podían creer que él era hombre. Ay, ay. Alguien tiene que decir amén a eso. Ellos se separaron y se conectaron a la agenda de Dios. Se conectaron al plan de Dios. Cuando ellos lo hicieron, vino la promoción, la dimensión espiritual que estaba esperándolos. La razón por la cual hay gente que no puede cruzar hacia la temporada que Dios, hermano, ya les entregó, ya hasta se expira la temporada, es por una palabra: no se quieren someter. No hay, hermano, búsqueda, no hay anhelo, están contentos donde están. Y Dios dice: no, es un tiempo de transición, acepta lo que estoy haciendo, dice el Señor. Mire esto, es tremendo. ¿Cómo no vamos a adorar si deberíamos de estar en el hoyo? Cuando yo leí esto, hermano, me confirmó la palabra que sentí en mi espíritu. Porque una cosa tú tienes que entender es de que en una persona, vamos a dejar eso por ahorita, y ahora vamos a irnos al agradecimiento que hay en el corazón. ¿Cuántos tienen agradecimiento con Dios por todo lo que Dios ha hecho en su vida? A ver, levante su mano. Usted tiene que entender que la adoración y alabanza cambia a un hombre cuando el hombre entiende que está viviendo en un lugar que no debería de estar. Señor, yo no merezco esto. ¿Cuántos han, a ver, cuántos han hablado esas palabras? Señor, yo no merezco esto. Yo no debería de estar disfrutando lo que hoy estoy disfrutando. En veces, cuando quiero voy a trabajar y cuando no, no. Ese es un privilegio, hermano.
Usted no sabe lo que, oiga, y oiga, cuando una persona habla así, ¿cómo no va a alabar a Dios a alguien así? ¿Cómo no va a celebrar a Dios a alguien así? Tu forma de alabanza va a cambiar. Tu forma de celebración tiene que ser diferente a los demás. ¿Por qué? Porque deberías de estar en el hoyo, pero estás celebrando. Deberías de cerrar el negocio, pero más negocio te está llegando. Deberías de estar triste, pero te levantas todos los días celebrando al Rey. Oiga, debería de estar en el hoyo, pero prefiero celebrar, porque yo sé lo que me tocaba, yo sé lo que venía a mi vida y era lo que empezó mi padre, pero se metió Dios para romper toda maldición que ahora no me pertenece a mí. Mire, hay gente en este lugar que sus padres eran marihuanos, sus abuelos eran marihuanos, y cuando llegó usted y sus hijos, Dios se metió y dijo: aquí no te metes, diablo, fuera ahora mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes que celebrar, porque deberías de estar en el hoyo. Tu alabanza tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Imagínese usted todo lo que Dios hizo por ti. Deberías de estar enterrado con el Coré y los demás, pero tienes el privilegio de entrar a un auditorio. Ahora imagínate que usted entre arrogante, no, rebelde, no. A mí nadie me puede decir nada. Y todavía le aviento una aleluya ahí. O sea que las cosas se tienen que oír espirituales. Oh, gloria a Dios. No, hermano, ¿qué es eso? Usted tiene que entender que el agradecimiento que estos hombres tenían los llevó a escribir: pueblos todos, batid las manos, aplaudan las manos. Adorar, celebrar, levantar su voz con voz de júbilo. Estos hombres saben que no deberían de estar en el frente del sacerdocio de David, pero que, hermano, el privilegio y la posición no va a cancelar el agradecimiento. Y dice la Biblia que ellos no ignoraban el hecho de que sus antepasados se los haya tragado la tierra, hermano. Ellos sabían. Quizás hasta ahí estaba todavía el hoyo. Yo no sé, hermano. Quizás ahí estaba la hendidura todavía, hermano. Los primeros seres humanos que se fueron al infierno vivos, con todo y cuerpo, fue Coré y su familia. Se los tragó la tierra. Y empezamos a mirar que hay tierra que se ha tragado a tíos, a primos. Hay tierra que se ha tragado a gente que tú conoces. La tierra los ha devorado. Pero gracias a Dios que usted está aquí todavía. Yo creo que él merece un mejor aplauso que eso. No voy a pensar usted que fue por usted. No, 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 papá. Se metió Dios y te rescató. Mira lo que hizo el Señor con los hijos de Coré. Les rompió la maldición del padre rebelde. La maldición del padre rebelde no cayó sobre los hijos que escribieron el Salmo 47. Esa maldición fue rota. Y lo que me impacta fue lo que hablan ellos en el verso 4. Mira lo que dice acá. En el Salmo 47 verso 4, ellos entienden bien que ahora ya no tienen un padre que les herede, porque se lo tragó la tierra. Pero saben que al servir a Dios, Jehová les dará su herencia. Yo no sé si alguien me está oyendo en esta hora. Yo necesito buscar a alguien aquí que sabe en esta hora a dónde voy. Está conmigo en esta hora. Su padre, sí, porque vivimos en una generación sin padre. Es tremendo. 43% de la generación actual no tiene un padre activo en su vida. En este momento, 20, 21. Pero lo que el Señor está diciendo es: aunque tu padre y tu madre te deje, con todo y eso, dice el Señor, yo, Jehová, te recogeré. ¿Y sabe lo que Dios le hizo a los hijos de Coré? Los hijos de Coré
no tenían ya padre para que les heredaran. Coré ya no estaba operando ni funcionando en sus vidas, se lo había tragado la tierra. Pero ellos tenían una revelación, y la revelación que ellos tenían era: si servimos a Jehová, Jehová nos heredará. Si servimos a Jehová, Jehová nos dará nuestra herencia. Él se convertirá en nuestro padre. Lo que Coré no podía hacer, mi padre en el cielo lo va a hacer. Entonces dice la Biblia que ellos servían a Jehová. Y en el verso 4, mire lo que dice el verso 4. Dice que ellos escribieron, mire, dice: voy a escoger tu heredad, voy a escoger tu herencia. Dios les habla y le dice: yo te voy a bendecir. Voy a repetirlo otra vez. Dios le habla y le dice: yo te voy a bendecir. Amado hermano, ¿me da permiso? Mire, hermano, nosotros nos amamos, nos apoyamos, oramos unos por otros. Pero aquel que va a dar herencia espiritual, hermano, viene del cielo. Tú tienes que entender, aquel que alineó tu bendición y habló a existencia la palabra de profética y la palabra de promesa sobre tu vida y tu familia, es Dios, y ningún hombre te la puede cancelar. Eso yo lo aprendí hace mucho tiempo. Ningún hombre lo puede cancelar, pero tú sí. Coré se canceló su bendición, se lo tragó la tierra. Ellos dijeron: ya no hay padre que nos herede, ¿cómo le vamos a hacer? Por ahí dijo otro: mira, yo sé, he descubierto un secreto, que cada vez que sirvo a Dios se me abren las puertas. Ay, ay, ay. Cada vez que adoro a Dios, la gloria de Dios desciende. Cada vez que empiezo a ser un portero y elimino lo malo de mi vida en mi casa, Dios se glorifica. Y dice la Biblia que empezaron ellos a entrar a un servicio, hermano, delante de la presencia de Dios. Y en el verso 4 el Señor dice: hermano, yo voy a darte tu herencia. Oiga esto: yo te voy a dar tu herencia. Él rompe la maldición para entregarles una herencia. Esto es tan importante, amada iglesia, que tú tienes que entender que el Padre quiere bendecir tu vida. El Padre tiene ya un plan, Él ya tiene una herencia para ti, hermano. Esa herencia no depende de tu patrona, no depende del gobierno, no depende de la política, no depende de nadie. Depende del que dijo: yo te bendeciré, yo te juro y juro a mí mismo, dijo el Señor, que yo te voy a bendecir. Alguien diga amén conmigo. Entonces Coré, hermano, los hijos, perdón, de Coré, sabían que el que los iba a bendecir era Dios mismo con una herencia. Esta es una figura, escuche esto, vamos entrando un poquito más a esto. Esta es una figura de la herencia que hablamos hace rato en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Habíamos heredado una herencia corruptible, una herencia limitada de los padres. Llega nuestro Señor Jesucristo y cancela esa herencia para darnos una herencia eterna. Usted va a empezar a entender algo muy importante, iglesia. Y esto, yo creo que se ha de enseñar muy, yo sé que yo también me pongo en la lista de enseñar muy poco de las herencias y las, y ser coheredero, pero usted tiene que entender esto. Esto es muy importante, porque la Biblia dice que Cristo en la cruz, hermano, derramó su sangre, pagó el precio. Hermano, de repente nos transicionó a un nuevo pacto y nos hizo coherederos juntamente con Él. Y tú tienes que entender, hermano, que aquí Él preparó una herencia. Oiga, pero no nos hizo herederos, nos hizo coherederos con Él. Lo voy a repetir otra vez: no nos hizo herederos, nos hizo coherederos juntamente con Él. Si Él te hubiera hecho heredero, Él tuviera que repartir entre todos la herencia. Él tuviera que tomar, hermano, si somos aquí 100, 200 personas, Él hubiera tomado aquí 200 panes y a cada uno le da un pan. Aleluya. Pero Él no nos hizo herederos, nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Eso quiere decir de que tú tienes acceso a todo el pastel. No, no me escuchó.
no me escuchó. Es por eso que hay unos que menosprecian el pastel y otros se lo puede comer. Es por eso que en el reino nada se pierde, papá. Es por eso que Dios te puede dar algo a ti, pero si tú no lo cuidas y lo aprecias, hermano, no creas que se va a echar a perder. Dice la Biblia que la palabra profética de Dios, hermano, es más segura. Déjeme explicar esto, que cuando Dios suelta una palabra de bendición, esa palabra tiene una orden, y esa orden es: no vuelvas a mí vacía, cumple esa palabra. Y cuando llega esa palabra, oiga, y alguien no la quiere, esa palabra se va en busca de alguien más que sí la quiere. Y cuando otra persona que ni estaba esperando esa palabra recibe un rema, dice: yo recibo eso, lo que era para otros cae sobre otros. Por eso en el reino de Dios nada se pierde, nada se pierde, nada se pierde. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios somos coherederos juntamente con Él. Alguien diga amén conmigo en esta hora. Mire, esto es poderoso. Por eso aquí usted se puede ir como vino. Así, hermano, así como vino, así se puede ir. O puede venir de una forma, hermano, derrotada, y irse de una manera victoriosa. Porque aquí, hermano, depende de usted que quiera entrar y tener acceso a las riquezas del reino que nos heredaron juntamente con Cristo. Por eso hay denominaciones que te van a decir: la herencia es solo la salvación. La salvación solamente. No creemos en la profecía, no creemos en los milagros, no creemos en los prodigios, no creemos en nada de eso, nomás en la salvación. Eres salvo, peleate con el diablo como puedas y solamente eres salvo. Hermano, reprendo. Reprendo, porque el ser coheredero es de que todo lo que cayó sobre el hijo mayor cae sobre, ay, 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 sobre los hijos menores. Es por eso que dice la Biblia, oiga, que se metió Jacob al closet de Esaú, una figura profética, y dice que él se vistió del hermano mayor, hermano, y se puso hasta pelo de cabra en los brazos para ponerse delante del padre. Y el padre, como estaba así, ya estaba viejo, hermano, olfateaba y decía: sí, este es el hijo mayor. Pero no era el hijo mayor, era el hijo menor vestido del hijo mayor. Y cuando usted se presenta delante de Dios, no se presente en su nombre, preséntese en el nombre del hermano mayor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús soy sano. En el nombre de Jesús soy libre. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre del hermano mayor. Esto usted lo tiene que entender. Somos coherederos con Cristo. Por eso uno te dice: solo salvo. Y Cristo te dice: te doy salvación, te doy poder, te doy autoridad, te doy dominio, te doy liberación, te doy paz que sobrepasa todo entendimiento, te doy herencia hasta mil generaciones. Alguien tiene que decir amén a eso. Te doy oportunidades, te abro las puertas, te llevo a las naciones. Eso es lo que el Señor está hablando. Que no se haga esto, no se anestesie, hermano, al evangelio de verdad. Quítese la programación de amén, gloria a Dios, aleluya, y me voy igual y vivo de la misma manera. El Señor quiere cambiar tu vida. Quiere que seas un embajador del reino. Y un embajador del reino no solamente es embajador en la embajada. Ustedes, hermano, tienen que entender que usted no solo es cristiano los domingos y los miércoles. No nomás en la embajada. Usted, si es embajador de su país, usted puede estar en cualquier parte del mundo y la autoridad de esa embajada va con usted. Por eso usted puede experimentar una liberación en el mercado, hermano, donde venden el pollo ya pelado. ¿Alguien sabe lo que le estoy diciendo en esta hora, verdad? Y ahí Dios te puede usar. ¿Por qué? Porque no te tienes que esperar para el domingo, porque te metieron, hermano, en un reino diferente. Alguien dele gloria a Dios en esta hora. Diga conmigo: soy coheredero. Ahora pregúntele, ahora dígale más bien a su vecino: ¿cómo no voy a celebrar si debería de estar en el hoyo? Oiga, debería de estar en un manicomio, debería de estar en un hospital, debería de estar en la prisión,
Debería de estar. Yo no sé de dónde te sacó el Señor a ti, iglesia. Pero ¿cómo no vas a celebrar? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo le voy a repetir lo que le dije el domingo. No nos pase como Luzbel, que pensaba que era él y no era él. Nomás eran las perlas y los diamantes y las rocas, las, hermano, los engastes, todo. Y cuando le pegaba la luz del trono, ¡fum!, brillaba él, pero pensaba que era él, no era él. O estamos, déjeme ponérsela más fácil, estamos como el burrito cuando el Señor se subió sobre el burro y entraron a Jerusalén. Todos aplaudían y tiraban las palmas y el burro pensaba que le aplaudían a él. Alguien tiene que decir amén aquí. Necesitas a Cristo en tu vida. El mejor socio de este camino de mundo. Coherederos con Él. Y ellos dijeron: Él nos va a dar la herencia. Ya no tenemos a Padre, lo tragó la tierra. Pero tenemos a un Dios que nos va a heredar. Mire esto, ya vamos a terminar. ¿Cuánto dicen amén? Me regala 5 minutos. Salmo 47 verso 1. Por eso aplaudían. Pero esta forma de aplaudir no es cualquier forma de aplaudir. A ver, aplauda al Señor. No, es de eso no está hablando aquí. Los hijos de Coré no aplauden así, hermano. A mí me impactó esto, porque cuando yo fui, hermano, al original hebreo, cuando ellos dicen batid las manos, nosotros en español, ¿va?, pensamos que batir es así, ¿va? Esa es the translation, esa es la interpretación, batir las manos. Pero en el hebreo no dice eso. En el hebreo, lo voy a leer en inglés, ¿sí? La definición es de la palabra tikua. Amén. No tequila, es tikua. Ni tampoco estoy hablando en chino, ¿va? Esta palabra tikua es la palabra en inglés thrust. Oiga esto: to thrust a pole into the ground, such as setting up a tent that will become unmovable. Ay, hermano. Déjeme interpretar eso. De poder aplaudir como si estás martillando una carpa al piso para que la carpa se haga inmovible. Hermano, esta es una alabanza violenta. ¿Por qué se mueven tantas cosas en tu vida? Porque necesitas un ticuá. Usted acuérdese, hermano, de la película de Bruce Lee, hermano. Y usted va a decir: Señor, necesito una alabanza violenta en mi vida que estabilice todo. Es más, ¿qué dice? Como si estás estableciendo una carpa para ser inmovible. La carpa representa tu casa. Tu casa no será movida, hermano. Tu casa será estable. Yo te quiero profetizar en esta hora: tu casa será estable, no hay viento que la moverá. Cuando tu alabanza suba, se hará más firme. Cuando tu alabanza se eleve, tu casa se sostendrá. Las demás vas a ver que van a caer, pero tú no vas a ser conmovido. ¿Por qué? Porque tu alabanza es una alabanza, hermano, para establecer lo que no está establecido. Entonces ellos decían: mire, así vamos a alabar. To thrust, de golpear. Imagínese usted. Ahí dice batid. La versión en inglés dice: oh, clap your hands. Hasta lo cantamos aquí, ¿va? All you people, and shout unto God. En español también la cantamos, ¿va? ¿Cómo va en español? Aplaudan hoy, ahí está, es aplaudir. Entonces imagínese usted una alabanza que tienes el conocimiento de que cuando estás alabando en el mundo espiritual, Dios está moviendo a tu favor. Hermano, alguien tiene que decir amén a eso.
A ver, yo quiero que encontrar a alguien que por los próximos 30 segundos pueda darle al Señor una alabanza que establezca su casa. Ahí donde está en el internet, levanta tu voz en la sala de tu casa, dale una vuelta al Señor, un aplauso al Señor, decláralo. Ahora, fíjese bien esto, porque esto me llamó la atención. Esta gente se volvió en tremendos adoradores. Dice que primero tenían que hacer un tecuá, un aplauso fuerte para establecer. Pero después dice aclamad, aclamad. Esa palabra aclamad es la palabra ruja, que quiere decir dar una voz de alarma, de guerra y de regocijo. En otras palabras, cuando estás estableciendo tu alabanza, hermano, tiene que haber una profecía que sale de tu boca. No puedes solamente aplaudir. Alguien tiene que gritar y declarar: mis hijos son salvos, mi esposo será restaurado, mi economía será levantada. Y tienes que celebrar al hacerlo. Los hijos de Coré, ¿cómo no voy a alabar si debería de estar en el hoyo? Hermano, esta noche se tienen que quitar de nuestras vidas todos los bloques mentales que no nos permiten ser agradecidos delante de Dios. Porque tú no estás en un lugar donde Dios te encontró. Tú estás en el lugar, hermano, de tu promesa. Tú estás en el lugar, no donde estabas. ¿Qué pasaría si estás pasando por tu prueba sin Cristo? Ponte a pensar, sin Cristo, ¿dónde estuvieras ahorita? Amado hermano, mete a Cristo en todo, en tus batallas, en tus procesos, en tus problemas, en todo. Porque cuando Él está contigo, ¿qué dijimos? Creo que fue el domingo. Un shebel va a ser entre tú y Él. Él te va, hermano, a enviar la cuerda de tres cordones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando tú te conectes a Él, no hay nada que va a poder desconectarte mientras tú tengas agarrada la promesa de Dios en tu vida. Alguien dele gloria a Dios al Señor. Yo quiero que haga una declaración en esta hora. Diga conmigo: mi casa, mis hijos, mi familia, mi matrimonio, mi economía, mi salud. Hágalo fuerte, diga: mi ministerio, mis dones, mis promesas, mis profecías se cumplirán por el pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Se cumplirá, iglesia. Usted piensa que a lo mejor lo digo jugando. No lo digo jugando. Un hijo de Dios que opera en el reino y cree en su palabra, lo peor que te vaya es que te vaya bien. ¿Me da permiso? Respetando, hermano, las cosas que han ocurrido y la gente que conocemos. Pero si usted está aquí después de la pandemia todavía, es porque usted no le tocó. Dios tiene planes para su vida todavía. Usted, hermano, Dios todavía quiere hacer algo con usted. Levante su mano y diga: estoy aquí con un propósito. Encuéntrame, Señor. Pero cuando el Señor lo encuentre, déjelo que el Señor lo arregle también. Hay mucha gente que corrige a Dios. Señor, es que tú no sabes. Pablo le tuvieron que quitar los ojos a Pablo, hermano. Lo cegaron a Pablo, porque Pablo estaba tratando de darle explicaciones a Dios. Dijeron: a mí no me digas, no me hables. Yo soy el que controla todo, Pablo. Allá estaba otro, Cornelio, igual: Señor, ahí viene el que mata a los cristianos. Y no sabía que Dios lo tumbó en el caballo y ya esté chillando por algo que Dios ya había arreglado. Alábale que Él vive. Yo no sé si alguien está aquí todavía. Diga conmigo: Dios tiene el control.